Sri Ganesha, Dambodara, 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 Dambodara. Mucha visa, aquellas personas que quieran hacer esto una vez al día, esto se consigue. Son 40 glorias al Señor. Hanuman, lo voy a leer en inglés. Victory to you, O Hanumanji, Ocean of Wisdom and Virtue. Victory to you, O Hanumanji, Lord of the Monkeys, Enlightener of the Free World. Jai Hanuman Gyan Guru Sagara, Jai Kapish Tu Lok Ujagara. Ram Duda Tulit Baldam Anjaniputra Bhavan Sutanam. You are the messenger of Sri Rama, abode of immeasurable strength, son of Anjani, known as Bhavanashuta, son of the wind god. Mahavir Vikram Bajrangi Kumati Nivar Sumati Kisan. You are a great hero of exceptional valor, with a body as strong as the thunderbolt. You are the dispeller of the wicked thoughts and a companion of good sense and wisdom. Kancham Baram Viraj Suresa Kanan Kundal Kunchita Kesa. You are golden color and wear fine clothes. You wear shining earrings and have beautiful curly hair. Hat Bajra Aul Dwaja Virajai Kare Mush Janeu Sajai. You have the thunderbolt and flag in hand, whilst the sacred thread across your shoulder is made of sacred grass. Sankar Suvam Kesharinam. Pratap Mahajagvandan. You are an incarnation of Shiva and son of Keshari. You are adopted by the whole world on account of your radiance and courage. Vidyavan Guni Adi Chatur Ram Kash Karibe Kwatur. You are learned, virtuous, and extremely intelligent, and you are always eager to do the work of Sri Ram. Prabhu Charitra Suribe Porasilla Ram Lakansita Mam Basilla. You delight in listening to the glories of the Lord, and you have Ram, Lakshman, and Sita residing in your mind. Sushma Rubdari Siyai Dikava, Dikade Rubdari Lanka Jarava. You assumed a minute, subtle form when you revealed yourself to Sita, and by assuming an awesome form, you burnt the city of Lanka. Bin Rubdari Asur Sahare, Ramachandra Ke. Y cualquier cosa que tú le ofrezcas, un poquito de incienso, un poquito de agua, un poquito de alcanfor, y poco a poco él va desarrollando la devoción. Hay muchas historias, si me traes un poquito de incienso, entonces se lo ofrecemos también. Aquellos de ustedes que puedan leer el Hanuman Chalisa, háganlo por lo menos una vez al día. Yo lo hago antes de acostarme por lo menos una vez, quizás por eso lo pude repetir. Pero realmente el mantra más efectivo y más poderoso del señor Hanuman es el es lo que le satisface ver a la gente cantando una encarnación de Vishnu. Y él le cante un ram, algo tan sencillo como eso, el señor Hanuman se satisface y se está muy contento en escuchar los nombres de santo nombre del Señor. Hay muchas historias sobre el señor Hanuman. No las vamos a contar todas, sí, pero sí hay una bien importante. Sí. Realmente la lección que tenemos del señor Hanuman es la gran devoción que le tiene el Señor Supremo. Un gran bhakti yoga, yogi, un gran, dice que donde quiera que esté Hanuman, no falta boga ni el yoga. No falta el boga ni el yoga, no falta ni las cosas materiales ni espirituales. Es reverenciado por miles de millones y millones de gente en la India y a través del mundo.
y se prescribe en la astrología como remedio a muchos de los males. Cuando alguien está pasando por su Sahasrara y Saturno está haciendo de la suya, está enseñando las lecciones, se recomienda que se venere al señor Hanuman. Y el señor Hanuman lo que nos va a enseñar a nosotros es la devoción al Señor Supremo, al señor Rama y al señor Krishna. Particularmente Om Shri Mahabala Parakrama Namaha Om Shri Karagraha Vimokre Namaha Om Shri Shunkala Vandana Mochakka Namaha Om Shri Sagaru Tarakka Namaha